Hola, ¿qué tal? Soy Jonas Birmar y les doy la bienvenida a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología en toda la región latinoamericana. La situación pandémica ha cambiado de manera importante el comportamiento de las personas, la economía mundial y nuestra manera de trabajar. El planeta se ha habilitado digitalmente para el flujo eficaz de información. Esto se traduce en un sinfín de nuevas herramientas que hacen frente a nuevas situaciones. Este es el caso del Tecnológico Nacional de México, donde se utilizan drones equipados con cámaras térmicas que miden la temperatura para registrar posibles contagiados por coronavirus al ingreso de la institución. Tal parece que lo que ha evitado que la economía y la sociedad colapsen totalmente durante las cuarentenas impuestas para tratar de controlar los contagios de la COVID-19 durante el 2020 ha sido la tecnología. Desde el teletrabajo y el comercio electrónico hasta la muy necesaria telesalud, así como la automatización de algunos procesos de producción, todo lo digital y tecnológico ha cobrado un nuevo sentido e importancia. Entre esos dispositivos se encuentran los drones, que en México y otros países podrían ayudar a detectar casos sospechosos de esta enfermedad. Concretamente sucede en el Tecnológico Nacional de México, Campus Pabellón de Arteaga. El tema de los drones, nosotros lo hemos estado utilizando para monitoreo de cultivos. Así es como nosotros empezamos a adquirir los drones. Y adquirimos diferentes drones profesionales porque cada uno tiene un equipamiento en las cámaras. Entonces, nosotros ahí en el laboratorio tenemos esos drones. Uno de ellos tiene cámara térmica y al presentarse el tema del COVID, pues en el tecnológico se implementaron filtros sanitarios para detectar algún estudiante o algún maestro o algún administrativo, detectar si tenía algún síntoma, en este caso la fiebre. Entonces, estos filtros se volvían lentos porque nosotros analizábamos casi 1,000 estudiantes en diferentes horas, pero con una totalidad de 1,000 estudiantes, y se llevaba un poco de tiempo. Entonces, incluso también pues los termómetros se habían vendido todos en el país, entonces era un poquito complicado tener más termómetros de los de infrarrojo. Y entonces decidimos hacer unas pruebas con el uso del dron, con la cámara térmica. Estos dispositivos ya tuvieron usos similares en otros países, empezando por China, y su principal ventaja es reducir el contacto directo entre las personas y poder procesar grandes cantidades de información al mismo tiempo. Nosotros analizamos prácticamente como 100 estudiantes, o un poquito menos, en estas pruebas ya por separado. Encontramos que sí es un método que sí podemos aplicar para detectar una temperatura en personas que sea más allá de lo normal, ¿no? Las cámaras detectan la temperatura, y al detectar una temperatura mayor se ve un contraste, y entonces esa persona puede ser aislada para analizarse en forma particular. Una noticia favorable es de que, bueno, desde el momento que salió la noticia del uso de los drones para el COVID, hubo gente del gobierno del estado que se interesó en hacer uso de esta tecnología. Todavía no nos han confirmado, pero puede ser aplicado, por ejemplo, en el aeropuerto, que es el con los que nos hemos comunicado. Todavía está en proceso ver de qué manera se pueden, ya que los drones tienen ciertas restricciones en esas áreas. Pero esos serían los puntos, ¿no? Pulir la técnica, aplicarlo a nuestro instituto al regresar, a cuando ya tengamos clases normales, y la posibilidad de unirnos a otros, por ejemplo, al gobierno del estado cuando lo ocupe en ciertos momentos, y también en el hospital de aquí de Aguascalientes que está asignado para el COVID. La situación de emergencia en todo el mundo está abriendo muchas puertas para utilizar herramientas de formas innovadoras. Y tal vez no podamos regresar al estilo de vida que teníamos acostumbrado, pero esfuerzos como este nos ayudan a formar la llamada nueva normalidad.
Utilizar drones para este tipo de aplicaciones puede ayudar mucho al monitoreo de personas que aglomerados o en eventos masivos, porque algo que platicábamos mucho con el encargado del aeropuerto es de que es muy probable que más adelante se adapten medidas de que ahora para viajar hay que monitorearse la temperatura, independientemente si hubiera pandemia o no, o si hubiera un brote o no, ya va a ser como una medida. Entonces, eso implica que tenemos que mejorar los procesos, y con este tipo de tecnología se pueden mejorar mucho por el flujo de personas que puede haber. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. Cuando un familiar fallece, la oportunidad de darle un último adiós adquiere un gran significado. Actualmente, la COVID-19 está robando la oportunidad de las personas a una despedida final. Situación que despoja a los muertos de su dignidad e intensifica el dolor de quienes viven. Un escenario en donde las familias quedan devastadas anímicamente y les resulta muy difícil aceptarlo. En el Ecuador, después de meses en incertidumbre, las familias por fin pueden recuperar el cuerpo de sus seres queridos tras haber fallecido a causa del nuevo virus. El fin de una espera agónica en Ecuador. Cientos de familiares de víctimas de nuevo coronavirus comienzan a recuperar los cuerpos de sus seres queridos, que habían permanecido perdidos durante meses entre cadáveres apilados en contenedores cuando los hospitales se desbordaron con enfermos y fallecidos. Cuando la emergencia dio un respiro, aparecieron familias reclamando a sus muertos y cadáveres en descomposición que estaban sin identificar. Patricia Salguero señala a la AFP que fue una odisea recuperar los restos de su hermana, que murió en abril en un hospital público. El nosocomio se negó a devolverle el cuerpo, argumentando que al haber muerto por la COVID-19, el gobierno se encargaría de sepultarla. Se junta toda la alegría y al mismo tiempo tristeza por todo lo que ha pasado. No solamente yo, más de 200 personas. Mi familia está desmoronizada, papá, mamá, hijos, nietos. La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de protección contra el Estado por la vulneración al derecho a la dignidad humana, la integridad personal y a recibir servicios públicos de calidad. Así, la dependencia se hizo cargo de 216 cuerpos extraviados durante la crisis sanitaria por la pandemia. Entre lunes y jueves, una treintena de cadáveres fueron entregados a sus familiares. Muchos sabían que sus parientes habían fallecido, pero supieron que la causa fue la COVID-19 recién cuando recibieron las actas de defunción. Y ya recién estamos dando una sepultura digna. ¿Por qué digo digna? Porque ya sé dónde queda y algún día poderlo venir a visitar. Algunos familiares dicen que buscarán iniciar un juicio por el extravío de cuerpos. Otros prefieren dar vuelta a la página para poder vivir su duelo. De acuerdo con la sentencia, la Seguridad Social y el Ministerio de Salud deben ofrecer disculpas públicas a los familiares de los fallecidos cuyos cuerpos se perdieron en los contenedores, lo que aún está pendiente. A 7 meses de que emergiera la crisis sanitaria por coronavirus, se ha confirmado el contagio de al menos 20 millones de personas, en un escenario en donde alrededor de 12 millones se ha recuperado. Mientras científicos buscan una vacuna efectiva, los médicos están tratando de comprender las consecuencias de aquellos quienes han estado expuestos al virus, una enfermedad que posteriormente podría dejar daños irreversibles a órganos vitales, como los pulmones, el corazón o el cerebro. Muchas de las personas que han sobrevivido a la infección de COVID-19 no se encuentran totalmente restablecidos. Cansancio extremo, pérdida de masa muscular, trastornos del sueño, tos y alopecia son algunos de los padecimientos post-COVID que presentan los pacientes al superar la enfermedad. Los pacientes que han regresado a casa tras ser hospitalizados por fallas respiratorias graves derivadas del virus están lidiando con problemas físicos, neurológicos, cognitivos y emocionales. Además, deben vivir su proceso de recuperación mientras la pandemia continúa, con todo el estrés y la escasez de recursos que esto ha provocado. El científico Marco Tulio Medina nos explica cuáles son los principales problemas que enfrentamos en el sector salud y las secuelas que deja este virus en las personas. Bueno, los problemas más comunes, sobre todo si una persona ha tenido una forma moderada a severa, es una alteración pulmonar y secuelas respiratorias.
Pero a nivel neurológico, muchas personas quedan con lo que se denomina un síndrome de fatiga crónica, que consiste en una debilidad y falta de energía después de que usted ha padecido el COVID-19. También es importante resaltar de que pueden ocurrir graves consecuencias cerebrales, y dentro de ellas las hemos observado en nuestro país y fuera de Honduras, eventos cerebrovasculares. Como sabemos, el COVID-19 puede producir esta infección, una lesión en los vasos sanguíneos y una coagulación dentro de los vasos, una trombosis. Y esto producir entonces eventos cerebrovasculares, produciendo infartos cerebrales y una persona quedar con secuelas por ello. O por otro lado, una lesión cerebral que condiciona un trastorno cognitivo grave, en el cual una persona puede realmente perder importantes funciones neurológicas, tales como la memoria, la orientación, lo que llamamos la capacidad ejecutiva, una serie de alteraciones que posteriormente pueden dejar totalmente discapacitado a una persona por esta condición. El país está colaborando con el sector científico internacional para poder salir adelante de la pandemia que ha afectado a todo el mundo y que tiene de rodillas a la sociedad en general. Desde Honduras informó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, Andrea Torres, de STVE. Con la paulatina reactivación de la economía, muchos países están experimentando un resurgimiento en el tránsito de las actividades recreativas, como ir al cine, los parques o restaurantes. Y pese a los protocolos de sanidad, existe una preocupación directa hacia la población más vulnerable. Durante el mes de agosto en el Perú, los contagios por la COVID-19 crecieron, derivando en el peor registro desde que brotó la enfermedad en marzo. Y aunque menores de edad son los que menos desarrollan la enfermedad, son los niños infectados asintomáticos quienes podrían servir de transmisor silencioso del virus a los adultos. Padres de familia y autoridades peruanos se encuentran preocupados por el aumento de contagios del nuevo coronavirus en niños desde que se levantó la cuarentena en la ciudad de Lima el pasado 1 de julio. Para la gerenta de salud de la Municipalidad de San Miguel, Greta Becerra, estos aumentos se deben a la reapertura de actividades sociales y económicas dispuestas por el Ministerio de Salud. Con la reactivación de la economía, o sea, todo se ha aperturado, hay mucho más movimiento, el tránsito, muchas personas ya acuden a los restaurantes, a los centros comerciales. Entonces todavía falta reforzar lo que indica el MINSA, ¿no? El lavado de manos, el mantener el distanciamiento social y así como el uso correcto de la mascarilla. Según Becerra, los menores de edad han sido el grupo de población más perjudicado por la pandemia, registrándose hasta un 75% de contagio en las últimas 3 semanas. Las autoridades peruanas han exhortado a los padres de familia extremar los cuidados y vigilancia de sus niños para evitar que se expongan a los contagios en las calles. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Tal vez no estamos conscientes de ello, pero una gran parte de la vida humana transcurre durmiendo. Dormir es un fenómeno que tiene un rol muy importante en nuestro bienestar a lo largo de la vida. Por esta razón directa del descanso y la buena salud, es que médicos recomiendan dormir bien como un método de prevención a enfermedades como el coronavirus. Durante esta pandemia, las personas deben procurar un sueño reparador para proteger su sistema inmunológico contra el contagio de COVID-19, advirtió el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Javier Velázquez Moctezuma. Aseguró que si bien el SARS-CoV-2 es muy contagioso, no es muy letal, por lo que si una persona enferma y no presenta gravedad, su recuperación dependerá de su salud, la cual está relacionada, entre otros factores, con su condición de descanso. Por ello, dijo, es recomendable que además de evitar el contagio mediante las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, las personas traten de dormir más de 7 horas. También recomendó evitar el consumo de café, refrescos u otras bebidas estimulantes después de las 8 de la noche, así como no hacer ejercicio cuando ya oscureció, cenar mucho y no llevarse los problemas a la cama, ya que eso de consultarlos con la almohada es un grave error.
Tampoco es aconsejable llevar el teléfono o la computadora a la cama, ya que estos dispositivos emiten mucha luz y lo que el cerebro necesita es oscuridad, ni se debe estar expuesto a un flujo constante de noticias, pues afecta el equilibrio mental. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Agradecemos también a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. De igual forma, las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Los invito a visitar nuestra página de noticias, noticiasncc.com, y a utilizar nuestra aplicación móvil. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.